Vamos a ver cuántos se conectan el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, muy buenas noches. Saluditos, saluditos a todos. Hola, hola. Vamos a poner un comentario aquí. ¿Es el celular rojo? No, se me olvidó traerlo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saluditos a todos los que se están conectando en una noche más de terror aquí en Poltergeist, Irapuato. Nos encontramos en un canal donde se dice que han escuchado lamentos. Los lamentos que al parecer son de La Llorona. ¿Por qué decimos que de La Llorona? Aparte de esos, también se han escuchado otro tipo de lamentos, los cuales no tienen una procedencia. Así es que estamos un poco nerviosos, estamos un poco nerviosos. Ya vamos a comenzar a darle candela. Buenas noches, Cecilia Almanza, ¿cómo estás? Buenas noches, Nilda Sánchez Ortiz de Landazuri. Buenas noches, Yesenia Cruz. Claudia Isabel Piña, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues vamos a escuchar un testimonio de alguien que ha escuchado incluso también este tipo de manifestaciones en este lugar. Voy a cambiar la cámara para que, obviamente, va a estar anónimo, entonces tengo que voltear la cámara. Ahora sí, ¿me puedes alumbrar hacia qué lado, por favor? Así, listo. Si nos puede contar, por favor. Buenas noches, un abrazo. Pues aquí mira la leyenda, como yo he sido guardia muchos años. Si gusta acercarse un poquito más para que... Me han pasado varias experiencias por noches, inclusive a salir a Pueblo Nuevo, he escuchado La Llorona. Aquí también se escuchan comentarios de varios compañeros que los han escuchado en la madrugada, inclusive en tiempos de lluvia, cuando va al río que lleva agua. Pues es muy notorio en la noche ver este tipo de cosas anormales. Pues uno ya nos espanta, ya está ahora así que familiarizado, acostumbrado, ¿no? Ya acostumbrado ya a estar con este tipo de fenómenos naturales. Pues sí, de repente sí nos traicionan los nervios, pero pues hay que echarle ganas, no pasa nada. Exactamente, entonces usted ya ha llegado a escuchar estos lamentos aquí. En el salida por lo nuevo, en el cártamo, en la salida por lo nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias por sus palabras y pues vamos a, ahorita regresamos. Sí, está bien, gracias. Sí, por favor. Pues amigos, ya lo escucharon, esa es una de las historias, de las tantas que se cuentan de este lugar. Vamos a comenzar a darle candela. Paquito, ¿qué creen que se sentía mal? Se sentía mal el día de hoy. Me comentó desde en la tarde que anduvo por ahí enfermo. Yo les voy a decir algo que yo pienso, es algo de mi punto de vista, es de que, pues, el buen Paquito se puso la vacuna contra el COVID, la primera vacuna. El asunto de esto es de que sí se sintió mal ese día, pero yo lo vi que ya andaba bien para el día de ayer. Sin embargo, aún después de lo que pasó el día de ayer, de cómo se les presentó ahí en donde andaban en la clínica de los niños, ahí lograron poner, pues, abrir el portal nuevamente con lo que pues ya nos había pasado en la otra ubicación en donde fuimos. Entonces, no sé si se le haya cargado lo de ayer, si se sienta mal por eso, pero pues a mí sí me resulta un tanto cuanto pues raro que se haya sentido mal también para el día de hoy. Entonces, el día de hoy no nos acompaña el buen Paquito, les pido por favor que le manden un saludo y pues obviamente que esperemos que se sienta mejor para el día de hoy. Me comenta que tal vez él también salga un poquito más tarde porque pues todavía estaba un poquito malo, pero pues vamos a meterle candela. El día de hoy vengo acompañado nada más por una persona que viene aquí cuidándome la espalda, quien va a estar atento hacia todos lados para ver que no pase nada. Saluditos también por ahí a Mónica Ortega, a Lucy Tere, a Mónica Álvarez. El día de ayer se les puso pesado, se les puso fuerte y yo siento que fue una transmisión muy, muy, muy pesada. Esperemos que pues se sientan mejor ya para el día de mañana.
Vamos a ver qué logramos captar en este lugar. Debes de estar muy pendiente, por favor, también en la parte de atrás, que no vaya a venir alguien siguiéndonos o alguien que nos esté por ahí coyoteando. Es un lugar peligroso, eso que en qué. Es un lugar muy peligroso, ya se los habíamos comentado. Pues vamos a darle candela el día de hoy. Esperemos que todo salga bien. Vamos a... vamos a ver qué es lo que logramos ver por aquí. Sinceramente, no sabemos qué es lo que vayamos a encontrar, porque pues es un camino peligroso tanto de vivos como de manifestaciones paranormales. Así es que voy a tratar de guardar silencio para que nos escuchen. Para que nos escuchen fuerte y claro. También el día de hoy voy a ir por fin a hacer ese reto de ir a la hacienda a grabar, a la hacienda donde hicimos una transmisión de día, la cual también va a estar muy muy buena. También es un lugar muy peligroso. El único asunto es de que ahí, como no hay señal, va a ser grabado completamente todo, y espero que lo disfruten tanto como yo lo voy a intentar disfrutar el día de hoy. A mí me comentaba Paquito que se sentía un poco enfermo, que se sentía todavía un poco mal, cansado energéticamente también. Entonces yo decidí venir a grabar para que él pudiera descansar, pero dijo que si se sentía bien, tal vez salía un poquito más tarde, a lo mejor con el Hugo. Entonces vamos a darle candela, vámonos despacito y pues vamos a ver qué logramos captar en este lugar que está enorme. Saludos, abrazos hasta Argentina. El día de hoy venimos solamente dos personas. Ahí está, mírenlo, ahí está, me viene acompañando, nada más venimos nosotros dos. Pues por eso vamos a estar muy atentos. Saludos a la gente de Querétaro. Ayúdenme a compartir, ya que creo que Facebook no está notificando. No está notificando. Entonces vamos a apoyar a Poltergeist, familias, Poltergeist, por favor, échenme la mano, vamos a compartirlo. Tenemos que darle candela. Ya casi a fin de mes. ¿Chiflaron? Sí, ¿verdad? Chiflaron. Canto muy atento, lo escuché del lado derecho. Saludos a la gente de Querétaro. Escuchan golpes. Déjenme ver si logro mostrarles un poquito del canal. Es hacia abajo, ven. Se ve que alguien anda caminando. ¿Pero cómo? ¿Por dónde pasó para poder caminar allá abajo? Vente, vente, no te quedes atrás. Saluditos, Chuy Gallaga, saluditos, saluditos, muy buenas noches. Ay, cómo, toma, me iba a caer.
¿Sí oyes? ¡Ay, caray! Me voy de jeta. No tengo micrófono, por eso no se escucha, tal vez, pero se oye que alguien anda caminando ahí abajo, por eso supuse yo que posiblemente pueda andar alguien. Voces de niños. Para este lado son puras fábricas, no creo que haya algún niño por ahí suelto. Sí, ¿verdad? Fue aquí. Hola. Buenas noches. No veo a nadie, no veo a nadie. Está hasta allá abajo, miren. Parece como que alguien se metió ahí. Vamos a continuar. Creo que esta se ve todavía un poquito más disimulada la luz para si anda alguien por ahí no nos vaya a salir. Empezamos con las espinas. Listo. Cosa extraña es que la mayoría del camino está quemado, todo este lado, vean. Por cualquier cosa, apréndete esta vereda para poder bajar rápido por aquí. Lo que sea que se encuentre en este lugar, yo te invito a manifestarte. Bájale. Hay pisadas.
con muchas pisadas. Solamente me acompaña una persona. Solamente venimos dos personas el día de hoy. ¿Se viste? Chécate. Chécate bien porque puede haber alguien ahí metido entre los matorrales. Hola. Hola. Mira, aquí se ve como que si hay camino hacia abajo, mira. Claro, ¿verdad? Vamos. Si hay un vehículo cerca. A ver, ahí se ve algo raro. ¿Qué es eso? Vamos a cambiar la luz porque no veo. Se ve como alguien metido, ¿verdad? ¿Se escuchaste? Escuché que le hizo como un No me quiero quedar con la duda. Vi una especie de sombra detrás de estos carrizales. Espero que no. Me va a llevar una sorpresa. Te vayas a mover. ¡Uy, cabrón! Alguien anda ahí. Alguien anda ahí. ¡Au! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Cuidan! Le hacen un...
No me da buena espina. Huele horrible. Huele horrible, huele a... Ustedes saben, a algo fétido. Lamentos. Como si alguien anduviera aquí caminando. Estamos justo en el canal. Vente, vente, no te quedes atrás. No manches. Ahí hay cabello. Híjole, a ver, espérenme, voy a voltear la cámara para otro lado. Voy a voltear la cámara para otro lado y déjenme poner la luz aquí. Tengo que ver qué es. Creo que es algo que no quería encontrar. Así que seguramente voy a tener que ir. Sí, se dio hueco. Soy como si pegara con algo duro. ¡Ay, cabrón! ¿Quién anda ahí? ¡Oh! Oigan. ¿Quién anda ahí? No es. ¡Ay, cabrón! No manches. Híjole, no. No, esto puede ser lo que pienso que es. Camínale, camínale, camínale. No te quedes atrás. Déjame, déjame salgo un poquito de aquí. Se escucha que alguien corre. Oigan, otra vez. ¿Quién es? ¡Ay, cabrón! ¿Quién eres? No lo sé, me causa contubernio que eso era cabello. Le pegué y se oyó hueco. Y pues no salió nada. Yo metí un carrizo y nada más se sumergió, pero volvió a flotar. Híjole, estoy preocupado. No sé qué es. Muchas pisadas, alguien corre por del otro lado. Quiero saltar hasta allá, pero no sé si alcance a llegar. ¿Qué fue eso? Fue en el agua. Parece que alguien viene bajando, güey. Muévete, 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 muévete.
casa. Parece que alguien viene. Camínale, camínale, no te quedes atrás. Híjole, aquí ya no hay pasada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Híjole, estamos atorados aquí. ¿Quién anda ahí? ¡Uy, cómo! Oigo como si caminaran, como cuando yo camino, que truena el carrizo, así se escucha, como si alguien estuviera bajando también. Bueno, No. Cálmale, cálmale, pásale para atrás de mí. Vamos a regresarnos. Córrele. Vamos a regresarnos. Corriendo aquí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Miren, lo que estaba en el fondo del agua, lo que estaba en el fondo del agua, eso es, estoy seguro que es lo que ustedes piensan que es. Solamente se ve cabello. No te me despegues, quédate aquí pegado. No te muevas. Parece que alguien anda corriendo ahí abajo. Encontré. ¿Viste que alguien se acercara detrás tuyo? Allá abajo hay. Había cabello en el canal. Hazte para acá. Hazte para acá, hazte para acá. Recógete unas piedras o algo. Por si acaso, pues, si anda algún malilla por ahí, le. Vamos a ver desde aquí arriba. Grito. Me está gritando. Alguien gritó. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. Vamos a dejar que se escuche todo. Chécate allá abajo, Chécate allá abajo. Volvieron a gritar, ¿no? ¡Uy! ¡A la madre! Se escuchó un niño clarito. Clarititito, sí, es cierto. Vamos a ver. ¿Habrá algún niño aquí jugando? Wow, está chido esto. Está chido. Parece que alguien se metió atrás de ese arbusto. Digo, una silueta negra. Yo creo que llegamos ahí a donde está ese arbusto y ahí regresamos. Regresamos porque va a estar bien lejos poder salir de aquí. En dado caso de que no salga alguien. Otra vez. Escucho un niño muy clarito. ¡Uy! A huevo. ¡Hola! ¡Niño! ¡Oh, su madre! ¿Te perdiste o qué onda? ¿Te perdiste?
corre, corre, vamos a ver del otro lado, corre, 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 corre. Qué loco, qué loco, qué loco. Espérate, no te me atreves porque nos vamos a tropezar. Ya sé que te gana también la adrenalina. ¿Habrá algún niño ahí, amigos? Mira, allá hay camino, allá hay camino, allá hay camino, vamos hasta allá. Aquí hay camino. Aguas, no te vas a caer. Aquí hay camino. Vamos a ver. Clarito se escuchó. Clarito se escuchó. Híjole. Por ahí sí. Si está conectado Paco, para mandarle un mensaje de lo que presuntamente creo que es lo que está en el canal. Por cualquier cosa, tú ya sabes cuál es esta ubicación, Paco. También usted le Google. Se escucha clarito que grita un niño. Clarito, y se escucha que corren allá abajo. Hola, niño. ¿Te perdiste? ¿Te podemos ayudar? ¿Estás oyendo? ¡Uy! Están pisando, güey. Eso no lo puedo mostrar, amigos, por a los que les molesta una... Pues una disculpa y lo siento, yo no puedo mostrar eso en cámara, porque parece ser que sí es lo que creo. Era cabello, le piqué, se dio hueco. Parece ser que ahí hay como ropa aventada. Parece ropa aventada, y es como de niño. Es ropa como de niño, bueno, chécate. Chécate, chécate. ¿Vale? ¿Ya te quieres regresar? No, no te espantes, no pasa nada, vente. No pasa nada, vente. ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Se oyó! ¡Se oyó! ¿Dónde se escuchó? ¿Dónde se escuchó? Señálame, ¿dónde? Escucha. ¿Sí es? Hola, ¿te perdiste? ¿Te podemos ayudar a llegar a tu casa? ¡Ay, cabrón! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No te espantes. No te espantes, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No me jales, no me jales, no me jales. Quédate atrás de mí nada más, pero no me jales. No te espantes. No te espantes. Híjole, cabrón. Esto está bien. Güey, ahí anda alguien. Ahí anda alguien. Espérate, 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 espérate. No corras. Hola, ¿eres tú, niño? No manches. Vean eso. Sí, es ropa de niño. Vete, vete, vete. Vean eso. No, nada de eso, yo no me asusto. Tengo que llegar, espera. Cualquier cosa tú ponte ahí atento. Ahí espérame en el camino, voy para allá.
No te pases. Ahí está la ropa. Se escucha a un niño gritar. O niña, no sé. Hola, ¿te puedo ayudar? ¿Eh? Uy. Hola, ¿te puedo ayudar? Niño. Hola, ayúdame a encontrarte, muéstrame el camino. Niño, niño, te quiero ayudar. Están arrastrando algo. Hola. ¿Qué es eso? ¿Son cohetes? Fueron... No, no son cohetes. Camínale para allá. Camínale para allá. Con cuidado. No corras, no corras. Camínale con cuidado, nada más. Otra vez escuché voz de un niño, ¿eh? Niño, te quiero ayudar. ¿Estás bien? Se ve como un grito de niño. ¡Uy, esa risa! Sí, una risa. ¡Niño! ¡Te queremos ayudar! ¿Dónde estás? ¡Uy, cabrón! ¿Sí viste? Hola, ¿estás aquí? Se escuchó como que alguien gritó mamá. Sí, pero no veo ningún animal ni nada, ni aves. Aprendo el flash del celular. Escucha. Es un carro, espera, es un carro. Vamos a tener que ir caminando un poco apagados, espérense. Se escuchó que hay un carro aquí pegado al canal. ¿Qué es? ¿Es una camioneta? ¿Es una camioneta? ¡Ay, güey! No te muevas, está aquí enfrente de nosotros. Viene para acá, güey. Cruzan al otro lado. Cruzan al otro lado. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sería? Ven por acá. Acá ya no te alcanzas a ver. Vente. Se viene acercando. Vámonos por aquí. Por aquí no nos van a ver. Es impresionante, ¿eh? Se escuchó el niño. Se escuchó que corrían. Volvió a gritar, se escuchó que gritaban como mamá, se volvió a escuchar, volvieron a correr y se movían todos los carrizos como si hubiera alguien ahí. Está bien, bien intenso. Encontré ropa de niña, ahí pegada al canal, y sobre todo
había una zona donde me metí, había cabello en el agua. No sé si tuviera todo lo que viene junto con el cabello o solamente hubiera una parte de ahí. ¿Trae la llave de la moto? Ahí viene el moto. ¿Trae la llave? ¿Trae la llave? Prepara la llave. Nada más venimos dos personas el día de hoy. Vete por ahí por el surco para que no se te sumen los zapatos. Bueno amigos, yo creo que vamos a tener que retirarnos. Espero que con esta evidencia vamos a tener que venir más, pero no nada más para ver qué fue. ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿Qué fue lo que se escuchó? Quiero venir para ver qué es lo que está en el agua. Pero quiero venir de día. Y pues, si es necesario, pues hacer un reporte a donde se tenga que hacer. El único asunto es de que, para los que dicen que puede ser la mamá que anda buscando al niño. Número uno, les voy a ser bien sincero. No creo que ande un niño solo ahí en el canal. Estamos en la orilla, hay puras fábricas, no hay casa cerca. Y es complicadísimo llegar ahí a esa zona. Entonces, de verdad, y a oscuras y sin luz en el canal, no creo que ande un niño. Bueno, al menos un niño vivo, no creo. No, Paco va a transmitir desde otro lugar. Paco y el Hugo ya se están desplazando a la siguiente locación. Así es que no se los vayan a perder porque se va a poner muy bueno. No les voy a decir el lugar a donde van a ir porque no quiero spoilear. Pero es un lugar donde ha habido muchas manifestaciones muy, muy pesadas. Y que hay mucha evidencia de ese lugar. Así es que estén pendientes. Estén pendientes. Antes de que nos despidamos, porque yo creo que ya no vamos a poder subir el camino hasta que ya no se vea ninguna luz allí. ¿Ustedes qué creen que haya sido? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan que haya sido? ¿O quién cree que haya sido? Lo que escuchamos. La silueta negra que al bajar yo vi. ¿Ustedes qué creen que fue eso? Yo sinceramente les voy a decir algo. Siento que lo que vimos, al parecer, era un difunto, lo que estaba en el agua. Pero yo creo que ya eso lo voy a checar mañana, porque pues ahorita no se me hace coherente, y menos que yo ande solo por acá y decirles que encontré eso, pues van a echarme hasta la culpa. Prefiero mejor, pues, checarlo mañana. Échate un ojo, échale un ojo desde ahí. ¿Mande? ¿Sale? Vamos, para arriba. Sale, güey. ¿Señorito?
escuchó como un grito y yo. Que están muy atentos. ¿Por dónde pasó ese vehículo? Por aquel lado, ¿verdad? Sí. Por otro lado del canal. Y mira que se salió el que se ve. ¿Es un carro? Sí. Corre. ¿Sí es un carro? No. No, no, no. ¿O sí? Sí. ¿Son motos, no? ¿O es un carro, güey? Esas dos luces de aquí, no sé si son carro o es una moto. No, vete con cuidado, nada más camina lento, no. No des panchos. Bueno, amigos, la neta está muy chido el lugar. Me encantó todo lo que escuché. Pero es hora de retirarnos. Es hora de retirarnos porque por ahí vienen ya unos vehículos para acá. Y por no me voy a poner a preguntarles que son buenos o malos, ¿verdad? Entonces mejor prefiero retirarme. Y espero que les haya agradado la transmisión. Ahorita voy a llegar a escucharlo. Escuchar todas las psicofonías. Escuchar todo lo que logramos captar. Y yo vi claramente una silueta negra que se agachó cuando yo iba bajando. Entonces no sé si ustedes, algunos de ustedes la lograron captar. Si tienen la captura y me la pueden mandar, se los agradecería demasiado. Sí, ya vamos con luces apagadas. Ya vamos a retirarnos del lugar. Vamos a ver qué. A ver qué fue lo que logramos captar, amigos. Bueno, mi nombre es Dani Sánchez. Me acompaña otra persona. No, no es mi niño el que viene. Me acompaña otra persona. Y pues, en nombre de Paco Medrano, de Digugo. Mi nombre es Dani Sánchez, nosotros somos Poltergeist, la puerta a lo desconocido. Chao, chao. No, no quiero gritar, no quiero correr porque si corro van a decir que de quién estoy corriendo o de qué le estoy huyendo y mejor así caminando y puedo decir que pues nada más me paré a caminar por aquí que voy a mi casa. Aunque no hay ni casas por aquí. Mira, vámonos por allá abajo. Yo estoy enseñando. No, ya no dieron para acá. Ya, se regresaron. Se regresaron. Ya no le dieron, se quedaron allá, mira. Ya no le dieron. Bueno, pues ya. Ya me siento seguro, ya estoy como a 100 metros del vehículo, así es que ya no me preocupa mucho que digamos. Oye, esa madre, ¿qué es? A ver. Lo estuvieron escurriendo todo el camino. ¿Qué es eso? ¿De qué color es? Chécalo. Yo lo veo como naranja, como marrón. Naranja, sí. Sí. ¿Esa madre sabes qué es? Sí. Sí, sí, es un caminal. 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 Bueno, amigos, listo, ya estamos llegando al vehículo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les reitero nuevamente, nosotros somos Poltergeist, la puerta a lo desconocido. Y no se pierdan la siguiente transmisión de parte del buen Lick Hugo y el buen Paco Medrano. Hasta aquí mi reporte. Nos vemos. Chao, chao.
Vámonos, amigos. Ya es hora de irse. Que tengan una excelente noche. Tenemos que irnos.